En esta Nicaragua nuestra, hoy 14 de octubre, nuestro presidente, el comandante Daniel, anticipando cualquier situación crítica en relación a los fenómenos que están presentes en nuestros litorales, en el Caribe y en el Pacífico, ha decretado a través del doctor Guillermo González, director del SINAPRED, estado de alerta verde protectora en todo el territorio nacional. La lucha contra el dengue del 30 de julio, que decretamos la alerta, al 12 de octubre, en este periodo de alerta son 14 los hermanos fallecidos y las atenciones han sido de casi 3.600.000, ¿no? Casi digo porque son 3.591.913 visitas casa a casa. Gracias a Dios ha venido bajándose la positividad y 6% menos ya en relación a la semana pasada de positivo y 28% menos de casos sospechosos. Sin embargo, tuvimos otra muerte materna, desgraciadamente, Xiomara Cortedano, nuestra hermana de 18 años con embarazo de 8 meses, que llegó al municipio de Ciuna, puesto de salud del Hormiguero, desde una comunidad lejana, Paraguas, en Jinotega. Desgraciadamente, llegó al puesto de salud ayer ya fallecida. Un gran abrazo a toda la familia.